Bueno, hola, buenas tardes. Otra semanita aquí con ustedes, otro día, en la taberna de Platero, de Mario Siledora. Pues vamos a prepararle otro platito, una ensalada templada. Está de moda eso de la ensalada templada. Pero la ventaja que tiene esta ensalada templada es que cuando se enfría se puede comer ensalada fría también. Bueno, es una ensalada templada, por llamarla de alguna manera, porque no la vamos a comer de la nevera. Va a ser recién hecha. Pero vamos, que si la pillamos en verano fresquita, también está divina, para que no se nos cuaje mucho la yema de los huevos de codorniz y el bacalao, que no se nos endurezca mucho en el frío, pero vamos, que fría también está divina. Y la receta es muy simple, pero como lo que más tiempo se lleva son cuatro, o sea, unos 6-8 minutos en cocer el bacalao, pues yo le digo, pues hemos cogido un troquito de bacalao, de este que usamos nosotros, bacalao ya desalado, lo usamos anoche en agua. Y lo hemos desalado, le hemos echado este tronquito aquí a cocer por espacio, ahí en media leche, a media cocción, vamos a dar un poquito de fuerza y después un poquito más despacito, unos 6-8 minutos, cuando eso le daremos una vueltecita. Y esta leche nos va a servir para escalfar un nuevo cubo de codorniz que vamos a ponerle después a la ensalada. Bien, la ensalada lleva como base principal, además del bacalao, una judía de estas rojas, ¿no? Una judía roja, que son estas mismas, que ustedes las compran en el supermercado, las echan en agua la noche anterior, por la mañana las ponen a cocer en un recipiente con un poquito de cebolla, un poquito de laurel, un poquito de sal, hacen todo ese proceso, o bien hacen como yo, compran un bote y la vuelcan y se ahorran ese proceso. El costo del tamaño va a ser poco más, pero vamos, así no tiene que esto tarda 2 horas cociendo, vivir, pues en 2 horas que se ahorran ustedes están en la cocina. Nosotros vamos a usar un bote de alubia de esta roja. Oye, si no encontráis roja, pues, pero bueno, que la tienda de la esquina siempre hay alubia de roja, en los botes, roja, blanca, casi de todas, pinta. Bien, pues bueno, pues vamos a ir haciendo una vinagreta, vamos a poner un poquito más bajo ya el bacalao para que cueza con la leche despacito, y vamos a ir haciendo una vinagreta, vamos a reservar esto por aquí, con estos ingredientes, que es cebolla, pimiento, pimiento rojo y tomate. Lo vamos a hacer en este recipiente que me gusta a mí, para esta ocasión, a poner una fuentecita graciosa. La cebolla, le vamos a quitar esto que ya lo aprovecharemos para algo, la partimos por la mitad, le quitamos la primera capita, no está muy dura, pero bueno, siempre nos quedará más fino así. Lo vamos a cortar así una tirita y después a la contra. Bueno, más que una ensalada, vamos a hacer, digamos, una vinagreta. Bien, aquí, bien, vamos a hacer directamente la vinagreta aquí, a este bol, bueno, a este recipiente, este plato hondo, grande, de cristal, que se nos va a quedar muy bien. Bien, pues entonces ahora vamos a ponerle el pimiento verde, va a ser mucho todo, va a ser, le ponemos esta cantidad, que es suficiente, sin pipa, pimiento de este italiano, de este ternito. En tiritas también. Ahí. Lo que hay es una vinagreta normal y corriente. Y lo que nos va a servir es un poco la mezcla del bacalao este tan meloso que vamos a ponerle y los huevos de codorniz escalfaditos en la leche. Se nos va a quedar la yema cruda, que nos va a dejar una salsita a la hora de ir rompiéndolo en el plato. Bien. Vamos, primero me gusta picar los productos secos y después el tomate, por si se mancha eso, ya limpiarlo de una vez. Pimiento, pues medio pimientito rojo, cortado muy finito, así, así. Nos va muy bien, este pimiento rojo nos iría también muy bien, un pimiento del piquillo,
o un poquito de pimiento de asado, prueba. Así, como es una vinagreta, para que sea crujientita, un contraste crujiente con la verdura fresca. Si nos aporta mucha vitamina, el bacalao, mucha proteína, y el huevo. Bueno, ni qué decir tiene que este plato es apto para los celíacos, ya que no lleva nada de gluten. Pero bueno, le digo a mis compañeros cocineros que no llevan nada de gluten, ya apto para celíacos, porque tampoco hemos elaborado aquí nada, antes de haber limpiado, o sea, después de haber limpiado, nada de que lleve gluten, ninguna harina de trigo ni nada, para que no esté contaminado el espacio, ¿no? Que no vaya a haber por aquí traces de gluten, que también es peligroso. Hay que asegurarse, para que sea un producto libre de gluten, no quiere decir solamente que no lo lleven los productos, sino que no hayamos elaborado nada de harina por encima, también. Así, bien. Bueno, pues, seguimos con nuestro tomatito. Lo vamos echando aquí poquito a poco. Bien. Bueno, mientras pico este, voy a darle la vuelta al bacalao. Se nos está cociendo por una parte, vamos a dar la vuelta para que se cueza por la otra parte. Voy a ayudar a entretener el dorsito. Despacito, despacito. Bien, tapamos. Le damos un poquito más de fuego, que no hierva ahí, con un poquito más de alegría, pero un poquito. Bien, para que se cueza por las dos partes. Porque podríamos cocerlo de una vez, pero entonces necesitaremos el doble de leche, ¿no? Me voy a darle la vuelta. Así. Bien. Bueno, pues pasaremos un trapito por aquí, al cuchillo, un trapito a la tabla. Bien. Esto para otra ocasión. Esto para otra ocasión. Bien, esto lo retiraremos. Y vamos a proceder a ligar. Primero, a aliñar la vinagreta. Que la vamos a aliñar con aceite, sal fina, sal. Vamos a bajar un poquito el bacalao, el fuego. Un poquito más de sardina, un poquito vino, o sea, vinagre. Yo le voy a echar vinagre de Pedro Jiménez, pero vamos, si tiene un vinagre normal, y no mucho, un par de cucharadas de vinagre de Pedro Jiménez, aquí de Montilla Moriles, y aceite de oliva virgen extra de nuestro amigo Antonio. Lo dan fantástico, sí, eso es generoso, porque nos va a dar una cremosidad divina. Bien, le vamos a dar una vueltecita esta vinagreta, así, adentro, adentro. Bien. La habichuela, si lo hubiésemos comprado, echarla en agua, cocerla durante las 2 horas que necesita de cocción aproximadamente, ¿no? Pues la sacaríamos directamente ya de la olla, currita, aquí, estaba en caliente, pero bueno, que mientras la preparamos la ensalada, ¿no? Se nos va a quedar templada, por eso va a ensalada templada. Lo vamos a recalentarla después. Bien, pues le voy a poner, a ver qué cantidad le pongo. Yo creo que se la voy a poner toda, porque está Rafa, está Manolo, que soy yo, y seguro que hay algún agregado después. Bien, pues lo vamos a ligar. Y la ensalada es de judía roja, así que la vamos a acompañar con toda, que la mide muy bien. Un bote para esta cantidad, y va a quedar muy bien. Así. Fantástico. Bien, entonces vamos a ir dejando aquí que se vaya amalgamando ahí, bien, que vaya tomando ahí su sabor. Bien, vamos a echarle un ojito al bacalao, a ver cómo lo llevamos, a ver cómo está de cocido. Bueno, yo creo que más o menos, si ayudamos así un poquito, le estoy quitando las lascas, estoy separando aquí las lascas un poquito, para que se me meta un poquito de leche entre las lascas, y ahora me cueste menos trabajo a la hora de sacarlo.
y a la hora de implantarlo. Este bacalao de Castro de Ría es divino. Bacalao divino, donde lo haya. Bien. Bueno, pues ya está cocido el bacalao. Esto a lavar. Lo vamos a sacar con esta paleta tan estupenda que tenemos y le vamos a poner aquí. El bacalao de Castro de Río, pero no hay que ir a Castro de Río a comprarlo, ¿eh? Aquí en la Plaza del Mar Rubial, la Plaza de la Mosca, que la llamamos nosotros en el barrio, la tienen perfectamente, la pueden conseguir. O en cualquier plaza de abasto, en la tienda de la esquina de su casa. Ahí al bacalao le vende a todas las tiendas de Córdoba. Cualquier punto del barrio tienen ustedes el bacalao ese, ¿bien? Este bacalao tan bueno, en cualquier sitio del barrio lo tienen, ¿bien? Dejamos aquí la paletita un momento. Y ahora vamos a ir introduciendo aquí los huevos de codorniz que le queramos poner. ¿Nosotros cuánto le vamos a poner? Bueno, pues yo le voy poniendo el calfán de huevo ahí hasta que me canse de echarle, ¿no? Vamos, que lo mismo le van bien, sabéis que los 12 que tenemos aquí, ¿no? Según lo que se vaya apuntando, que le apuntamos un poquito con la puntita, y vamos echando aquí que se nos vaya a ir cuajando, ¿bien? Lo cortamos con una puntita de un cuchillito, para no romperlo, y así lo vamos a ir metiendo. Al calfán. Los franceses le llaman huevo poché. Poché. Van a estar un par de minutitos ahí que cuajándose, o tres, no se van a terminar de cuajar del todo. Nosotros lo hemos llamado huevos calfán. Así como suena. Bien. Y le vamos a poner pues todo lo que. Bueno, con esta leche que nos sobra, después se podría hacer, una vez fría la leche, montar una mayonesa con aceite divina, ¿sí? Una vez fría para aprovecharla. Nosotros hoy no la vamos a hacer, pero. ¿Sí? Además, para eso tenemos ahora la de moreno, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a seguir con los huevos hasta los 12 que tenemos, porque de todos modos, dejar dos huevos de codorniz. Metido en la nevera tampoco tiene mucho sentido. Ahora lo gastamos todo en este plato. Bien. Al fuego al mínimo, sin que rompa mucho hervor. Bien. Bien, quitamos esto de aquí. Otro ruido. Ahí despacito, despacito. No vamos a darle más fuego, lo que sí. Vamos a dejar tener un poquito de paciencia. No le vamos a dar más fuego y tener un poquito de paciencia. Entonces vamos a coger otra cucharita que no tengo. Vamos a ir haciendo, meneando los huevos, si se nos han pegado, que no se nos peguen unos con otros. Bien. Bueno, vamos a dejarle un minutito que se vayan escalfando los huevos. Mientras, como está ensalada destemplada, pues le vamos a ir poniendo el bacalao, a ver de qué forma se lo vamos a poner. Entonces se va a poner, hombre, los cocineros buenos normalmente lo cogen con las manos, ¿no? Nosotros, como somos más de pueblo, pues lo vamos a coger así. Esta es la quita de bacalao. Ahí. Qué bueno está el bacalao. Bueno, está solo, está bueno el bacalao este, divino. No están pintas rojas estas, así con las lascas de bacalao, las pintas, el aroma del vinagre que le hemos echado. Vamos a ir aplastándolo porque se la llama llamando. Así, las lascas separaditas, este bacalao tan rico. Bueno, puede ser un recipiente, el recipiente puede ser el que queramos, ¿eh? Este u otro similar. Bien. Ahí, yo creo que ahí queda en un principio bien. Bien, vamos a ver los huevos, cómo los llevamos, de codorniz, los huevos de codorniz. A ver, cómo los llevamos. Ya si soy capaz de ir sacándolo sin romperlo, porque podría haber puesto unos poquitos e ir sacándolo. Pero bueno, va bien. Así poquito a poco. La idea hubiese sido que no se nos cuaje la yema, para que cuando rompa no haga una salsita
que nos liga un poquito más la vinagreta. Aunque ya está ligada, ya con la cremita que le ha dado también el aceite de oliva, ya está ligada también. Oye, que no tienen huevos de codorniz, pues lo mismo con huevos de gallina, ¿eh? Que son de granja, mejor. Pero de granja comprado en la tienda, ¿eh? No en el de la vecina. Que no tiene registro sanitario. Bien. Ahí los huevositos. Y le van a quedar divino. Pues lo dicho, esto lo dejamos que se enfríe. Y con aceite montamos un alioli o una mayonesa divina, ¿eh? Que no la vamos a tirar. Lo que sí vamos a hacer es, terminando nuestro platito, aquí con nuestros huevos de codorniz, que si no lo hubiésemos tenido, los hubiésemos puesto de gallina, los huevos. ¿Eh? Así. Ensalada templada de alubia roja con huevos de codorniz y bacalao. En esta ocasión hemos puesto más huevos, pues con bacalao y huevos de codorniz. Bien. Bueno, le voy a poner un poquito de perejil, que le voy a coger la flor, digamos, del frío aquí, un pellizquito, pongo aquí. La vamos a picar con un cuchillito que tengo aquí, un poquito. Así. Un par de pases al perejil. Y no le voy a echar nada más. El bacalao estaba desalado en su punto para comerlo, por eso los huevos ya tienen sal, porque lo hemos cocido con la leche del bacalao, ¿eh? Así que con esta lobia roja, una cuchara, ¿eh? Porque es el plato templadito, y cuando se caliente, cuando se enfríe, con un tenedor, ¿eh? Plato frío, ¿eh? Me despido de ustedes hasta el viernes, que lo veo por aquí, en la copla, ¿eh? Y así nos visita también el salón museo de exposición que tenemos, que es fantástico, de Francisco Arroyo, un gran artista cordobés. Hasta la semana que viene y buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Otra semanita aquí en la Taberna Ciudad de Platero de María Auxiliadora. Aquí vamos a promocionar Córdoba, Córdoba con la capital cultural, con sus tabernas, sus restaurantes, sus hostales, sus carpinterías artesanas como la Gubia, unos chavales fantásticos que trabajan de miedo, iba a decir una palabra otra vez, que trabajan de miedo, y con nuestro pueblo, ¿no? Que también trabajan de miedo, ¿no? Que nos hacen unas morcillas y unos chorizos, aquí de espejo, bueno, cualquier pueblo de Córdoba nos hace un embutido fantástico, ¿no? Y aquí será lo de Burgos. Bueno, pues vamos a hacer un plato muy rápido, pero de, digamos, de cuchara, ¿no? De esto que yo no como guisado porque es que no me da tiempo a hacerlo, ¿no? Ahora que ya se independizan algunos solteros, ya jóvenes, ya con 45 años, y se van de su casa, no lo echan, ¿no? Hay algunas personas que están solas y que le da pereza por ponerse una olla de habichuelas, de paquizadas, de habichuelas, de cocido, de... Vamos a procurar hacer de vez en cuando unos platitos. Además, esto para celíacos, ¿no? Como ya venimos haciéndolo, ¿no? Que no estén discriminados, ¿eh? Ya bastante bien la enfermedad para no castigarlo encima, ¿eh? Platos rápidos, de cucharas, pero que sean, eso, pasarlo en 10 minutos, ¿no? Pues ahora hay cosas en el mercado, por ejemplo, la habichuela esta que nosotros hemos comprado, que vienen en bote, que son unas habichuelas fantásticas, ¿eh? Que no son caras, ¿eh? Que un plato de habichuelas de estas terminado uno puede salir 3 euros, 2 euros, no sé, muy baratito, ¿verdad? Y vamos a hacerlo, pues, habichuelas con matanza express, ¿no? Pues vamos a ponerle solamente muy, muy fácil, aceite de oliva virgen extra, eso sí, un poquito de panceta, de esta del valle, chorizo, morcilla, y solamente una hojita de laurel, un poquito de ajo, un poquito de cebolla fresca, para que no sufría mucho, para que no esté mucho rato en la sartén, ¿bien? Y un poquito de azafrán en hebra, que le pondremos también para darle un poquito de aroma muy nuestro, ¿no? Aunque ya lo lleve. Bueno, pues lo primero que voy a hacer, voy a encender el fuego para que se vaya calentando, y el aceite de oliva virgen extra, si no, vamos a tener que esperarlo mucho para que nos espere a nosotros. Voy a esperar aquí un poquito así. Bien, ahí, aceite de oliva generoso. Está muy bueno. Bien, pues mientras se calienta, pues vamos a ir picando el ajito. Vamos a cortar así en cuatro tiritas y vamos a ir
picándolo y nos lo vamos a ir reservando aquí en un rinconcito de la tabla esta que tenemos. Una tabla que de la última vez que se usó con harina, ¿no?, pues la fregamos muy bien con su lejía, con abundante agua, muy bien limpia y muy bien limpia toda la cocina, porque solamente no para los celíacos no es no trabajar productos que no tengan gluten, sino no trabajar con los productos que se van a comer a ellos donde hayamos trabajado con gluten, ¿eh? O sea, el sitio muy, muy limpito, las manos muy limpias y todo, ¿eh? Los embutidos, asegurarnos, ¿eh? O sea, asegurando, hablando con el proveedor, con la fábrica, además ya lo tienen los libros, que no contienen gluten, ¿eh? Que almidones, que es lo que tienen, si tienen gluten, no tienen gluten. Imposible, muy importante, de aquí especias, ajo, ta, 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 pues lee los ingredientes, aquí no lleva nada, de todos modos se le pregunta qué especia le pone, para asegurarnos de que no lleven gluten. Hay un embutido que tiene y otro que no, y ahí tú, que nos vamos a, eso le preguntamos al de la fábrica y nos lo dicen volado, al artesano, ¿bien? Bueno, pues mientras se sofríela un poquito, voy a ir preparando la cebolla picadita. Y le vamos a quitar esto, que ya lo usaremos para después. La cortamos por la mitad y le quitamos la primera capa. La primera capa finita se la quitamos. Bien. Aquí, así. Le hemos cortado una tirita. Y ahora la vuelta. En cuadrito. Bien, bueno, esto no es lo más ortodoxo para los cocineros, este tipo de cocina, ¿no? Pero ahora es que tiene que ser así, ahora ya con el tiempo que tenemos muy poco tiempo para guisar, para dedicar la cocina, pues tiene que ser así, tenemos que funcionar de esta manera. No los cocineros que nos dedicamos a la cocina, sino el ama de casa que está trabajando, que tiene que llegar, o el amo de casa que tiene que llegar y no tiene tiempo, ¿eh? O la niña que está estudiando, o el niño que está estudiando. El niño que lo está viendo cada día de Granada y está aquí y no come caliente desde que su madre le trajo el tupper, pues se hace una pechuguita de esta y es fantástico. Bien. Bueno, pues ya ha empezado a dorar el ajito, vamos a poner la cebollita. Se vaya pochando poquito a poco. Le vamos a poner un poquito de sal a la cebolla para que sude, para que se haga un sofrito ahí muy suave. Bien. Y la hoja de laurel también la vamos a dar, que se vaya soltando ahí. Perfecto. Muy bien. Y mientras voy a ir cortando lo que es la panceta, así en rodajitas, en las quitas pequeñitas, porque lo que vamos a hacer es freírla. Freírla en ese sofrito. Bien. Va a ser un plato rápido. Yo calculo que para dos personas será más o menos este plato. Yo creo que esto es suficiente. Bien. Prepararemos también un trozo de chorizo de este, así en rodajas también, muy curadito, muy rico. Vamos a hacer un gran plato. Ahí, tenemos reservadito, le damos una vueltecita a la cebolla. Esta cebolla con más fresca se enseguida está pochadita, así que le vamos poniendo ya la panceta, que no está, está salada, está curada, pero no demasiado, demasiado curada. O sea que nos va fantástico así. Ahí, para que nos vaya sofriendo la pancetita. Y la vamos a dejar aquí reservadito el chorizo. Y vamos a coger de un trozo de morcilla de esta tan rica, tan buena, ¿eh?, que tiene un aliño muy bueno, que es el comino. Y vamos a cortar, mira, primero solo vamos a dejar para echárselo los callos. Vamos a cortar cuatro trocitos así, y eso sí se lo vamos a poner después, para que no se nos rompa. Vamos a poner cuatro, porque yo he dicho que aquí hay habichuelas para dos, pero yo creo que vamos a sacar para cuatro. ¿Bien? Bueno, vamos a limpiar el cuchillito, que no nos digan cochino, el sitito, hacemos un trapito, ahí está. Vamos a ver cómo se va dorando esto.
esta panceta. Vamos a ir dando vueltas. Y a fuego lento para que se vaya soltando la grasita. Un plato contundente, ¿eh? Plato para ahora, para los exámenes, para los muchachos. Así. Bien. Vamos a dejar que dure ahí. Vamos a coser así despacito para que vaya a estar su... Si quisiéramos más fuerza, cuando vamos aquí al fuego, que nos ha puesto aquí los chavales de la cubia, ¿eh?, los carpinteros están tan fantásticos, esta cocina aquí, si lo queremos un poquito más fuerte. Lo queremos que suelte la grasita, que vaya soltando la grasa y se vaya haciendo un sofrito también con la misma grasa del tocinito este ibérico, que se sofría también la cebolla. Si nos quedará muy ternito, le damos un sabor así ensaladito. Bien. Bueno, y ahora vamos a echar el chorizo, que vaya soltando su pimentón, que supongo, claro, que este chico de esta señora de la fábrica de chorizo ya le echan pimentón natural, sin gluten, para que se lo puedan comer todos los celíacos. Y si no es así, ya le estamos riñendo que lo hagan así. Bien. Bueno, este es un plato que hemos dicho que va a estar muy prontito, en 8 minutos, ¿eh? 8 minutos o menos. Bien, depende de la prisa. Podemos dar más fuerza si queremos. Bien, la panceta un poquito más, menos hecha, pero yo prefiero que se ponga así doradita. Y ahora el pimentón del chorizo, que nos haga aquí un poquito también de sofrito. Voy dando vuelta al chorizo. Voy a ayudar un tenedor. Me va a costar menos trabajo. Ahí. Ahí, ya se está poniendo el sofrito doradito. ¡Qué rico! Lo que no lo comemos sin habichuela. La habichuela para otro día, ¿no? Como dice el niño. Ahí está. Bueno, pues se nos está haciendo un color divino. Así que ahora lo vamos a acompañar nosotros, lo vamos a aprovechar. Y le vamos a poner una hebrita de azafrán. Le va a dar también un sabor muy nuestro. Así, ya está. 8, 10, brilla, está bien. Bien, porque está muy caro. Los estudiantes ahora nos van a reñir. Hombre, eso es muy caro para nosotros echarlo. Bien. Bueno, esto ya huele que está el pimentón medio cocinado. En las 7 no lo vamos a dejar más para que no se nos amargue. Le vamos a poner directamente las alubias estas, que vienen con su caldo y todo. Con el mismo caldo lo ponemos ahí. Bien. ¿Eh? Qué maravilla. Esto es un plato mitad de cuchara y mitad de tenedor, como decimos nosotros. Bien. Dar una vueltecita así. Y ahora la vamos a tapar para que cueza aproximadamente unos 6 o 8 minutos. Le ponemos el chorizo, la morcilla, los 4 trocitos, ahí. Y eso, lo dicho. Tapadita. Mientras nos cambiamos de ropa o lo que sea, nos ponemos el pijama, depende si entramos o salimos. Lo vamos a dejar que cueza aproximadamente unos 5 minutillos, ¿vale? Y en 5 minutos pues lo vemos, mira cómo está, fantástico. Bueno, un poquito de sal, que me ha pedido. Y ya está, nuestro guiso de habichuela listo. 5 minutos, hemos tenido que ir hirviéndolo, ¿eh? Voy a pasarlo directamente a un plato, porque esto entre Rafa y yo, y dos al lado, como si fuese una partida de dominó, nos vamos a liar cada uno por su sitio. Y lo voy a servir así, tal cual, ahí está, ahí. ¿Eh? Pues ya está. Pues con esto y un bizcocho y nuestra copla, nos vemos el viernes, después de las 8. ¿Eh?
Buenas tardes, muchas gracias.